Los Ángeles. Al rato salgo para México. Les llevo sus cariños a todos sus paisanos y familiares de por allá. ¡Gracias! ¿Ya viste, Jenny? Tu público te adora. El concierto estuvo maravilloso. Yo los amo a ellos. Adelante. Jenny, aquí está el set list para Monterrey. Te pidieron 3 canciones más como favor personal. Que me entierren con la banda. Esa hace mucho no la canto. Pues la ensayamos cuando llegues, ¿no? Está muy bien, pero el hijo de perra de su marido tiene una orden de restricción y no puede acercársele por más de 600 pies. Qué bien. Gracias a Dios y a ti, mi Jenny. Hey, yo, Snoop, what's up? Jenny here. Oye, siento no poder ir a tu fiesta, pero te prometo que cuando regrese de México nos zumbamos una botella de tequila y grabamos unos demos. ¿Qué tal? Yeah. Ajá. Party on, man. Pórtate mal, pinche loco. Bye. Can I have some, please? Entonces, mami, ¿sí vas a aceptar hacer el programa de TV? ¿Tú qué crees? Que sí. No es tan fácil, mija. Pues a mí se me hace una muy buena oferta. Además, puedes expandir tu carrera de actriz del cine a la televisión. Además, va a ser una gran historia. That's nice, mom. Mija. De verdad que yo no sé qué ven estos productores en mí, que ni me conocen, como para una historia de amor. Siendo que en la vida real, mis verdaderas historias de amor nomás no cuajan. Ay, hermano. Un día ese verdadero y único amor te va a llegar sin necesidad de buscarlo. ¿Okay? Ya lo encontré. Lo encontré en los escenarios. Ahí está mi verdadero amor. Bueno, mami, ¿pero vas a grabar el programa, sí o no? No. ¿Me vas a decir un secreto? Ah, me va a decir un secreto a mí. ¿Ya nos vamos a ir, mami? Ven acá, Johnny. Quiero que te comas un taco primero. Bueno, mom, no te hagas la loca y dime. No, no. No, no, mom. Nos tienes que decir a todos. Si no, no vale, ¿eh? ¡Era si mi no. secreto! No, 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 no. Ay, qué trampa. Hay que ser justos. Ay, mom. No. Ya, coman y cállense. Mamá, ¿le puedes poner más carnita? Claro. Yo, Mikey, quiero agua. Por favor. Thank you. Jenny. Ok. ¿Quieres carnita?
¿Ya le pusiste salsa? La hizo mamá. ¿Tú? Yo ¿un poquito hijo? Más? Sí. Ven acá conmigo. Dejó tu taco, Johnny. Pásame el taco de Johnny. No, dame la salsa. Mijo, tú sabes cuánto te amo, ¿verdad? Sí. Mira, mi amor, yo pensé que iría a cantar a Monterrey y después a México para lo de la grabación del programa. Pero salieron más presentaciones. ¡Qué padre! ¿Y a qué lugares vamos a ir? Por esta ocasión tú no vas a ir, ¿ok? ¡Ay, ma! ¡Tú me lo prometiste! Yo sé, mi amor, pero te quiero proteger. Y aparte, a los lugares donde vamos a ir son ambientes muy, muy pesados para ti, mijo. Pero mira, te prometo que cuando regrese, te llevo a donde tú quieras. Yo quiero ir contigo. Esta vez no, papi, ¿ok? Esta vez no. Jenny. ¿Qué pasa? Son estos, los gringos, los del avión. Bueno, ya están insistiendo mucho y están presionando. Quieren saber si vas a comprar el avión o no. ¿Cómo están fregando? ¿Cuál es la prisa por deshacerse de ese avión? Mira, ahorita lo probaremos. Y ya después de Navidad, veremos a ver si lo compramos. Ya les digo. Acompáñenme a hacer una oración. Rosy, ¿conduces la oración? Señor, te damos gracias porque tenemos amor para dar, porque somos una familia unida y porque día a día nos bendices. Amén. 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 Siempre he cantado esta canción con mucho sentimiento, pero de hace unos meses acá me llega profundamente al corazón. Les pido que me ayuden a cantarse la vida. ¿Viste cómo
cómo reaccionó todo el público? Sí, sí, fue un momento mágico, la verdad. Te dije que todo iba a salir bien. Adelántate, voy para allá. ¿Qué pasó? Esteban no quiso firmar. Uy, hijo de la chingada. ¿Y qué chingados estás haciendo aquí? Ahorita tu prioridad es alejarme para siempre ese cabrón de mi vida. Parecía que se iba a firmar, pero al final se puso sus moños. ¿Qué más quieres de mí, cabrón? Ya te llevaste entre las patas a mi familia. ¿Por qué no te haces hombrecito y firmas ya de una buena vez este maldito divorcio? Al final saliste igual que todos los demás pendejos, ¿no? ¡Que te trague la tierra, imbécil! No solo eres inquebrantable, te has vuelto insuperable. Eres todo un fracaso. ¿Saben? A veces me pregunto si todo esto valdrá la pena. ¡Gallo, chiquitas! ¿Qué oles, mi Checo? Ya deja eso que estás haciendo, hombre, y vámonos a pistear. Otro día, Lupillo. No le saque, compadre. No le saco, tengo que grabar a la Jenny. Ah, caray. ¿Cómo está eso que a grabar a la Jenny? Pues así, ella me lo pidió. Está bueno. Está bueno, Lupillo. A ver, vieja loca. ¿Qué bicho te picó ahora, eh? ¿Qué onda, carnalito? Pues aquí siguiendo la tradición Rivera. ¿Qué tradición y qué tradición, carnala? ¿Cómo quieres grabar un disco como solista cuando ni siquiera el dueto que hiciste conmigo te pegó? Tampoco has sido capaz de vender mi material, Jenny. Te estoy hablando. A ver, mija, que la canción contigo, Jenny. Mire, lo que usted tiene que hacer primero es hacerle creer a la gente que yo me inspiré en Chalino. Échele mercadotecnia, mija. Primero, me hace bien su trabajo. Ya después, si le queda tiempo, pues se pone a jugar a que dizque canta, mi reina. Caramba, nomás me faltaba esto. Grabando. 5, 4, 3, 2. Mi gusto es
¿quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es el amarte, jovencito. Topen eso. Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es. ¡Carajo! Tranquila, Jenny, tranquila, mija. Es normal, siempre pasa las primeras veces. Estoy tranquila, todo va a salir bien. Córrelo otra vez, Checo. ¿Para? ¿Va? Corre, Jenny. Tres, dos. Mi gusto es. ¿Y quién me lo quitará? Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irlo a buscar. Mi gusto es. ¿Y quién me lo quitará? Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Ya me canso de llorar y no amanecer. Pues yo creo que es la que mejor funciona, Jenny. Traición y qué traición, carnala. ¿Cómo quieres grabar un disco como solista cuando ni siquiera el dueto que hiciste conmigo te pegó? Jenny. Jenny. ¿Qué pasa, Jenny? Checo, ¿te parece que canto bien? Dime la neta. ¿Canto bien? Ya te dije que es la que mejor funciona, Jenny. No te pregunté si funciona, carajo. Pregunté si canto bien. Primero, nace bien su trabajo. Ya después, si le queda tiempo, pues se pone a jugar a quienes que cantan, mi reina. Jenny. Pues, mira, cuando yo empecé en esto, Jenny. Bastante hiciste ya con desvelarte conmigo. Ese es mi jale, Jenny. Es mi jale. Checo, ¿podemos hacer otra toma? Pues arre, Jenny. Hola. En esta queda bien. Como que soy una Rivera. No, hombre, Jenny. Entonces está con madre. Quedó chingón, ¿verdad, Checo? Quedó chingón. Ahí está, mija. Pero, jovencito, y usted seguirá amando. Mi gusto es. ¡Arre, chingón! Gracias, Checo. Y ahora sí, esas pendejas aburridas que se agarren, porque ahora sí llegó la reina del corrido. ¿Qué babosa soy? ¿Cómo son, mija? Cierra los ojos. Te tengo una sorpresa.
si te gustaba el café, ahora te va a encantar. Ábrelo. ¡Ay, mi Jenny! ¡Te lo mereces! ¡Chica, Jenny! Y ahora sí, vámonos a jetear porque ando bien cansada. El coche está para allá. ¿Dónde está el tuyo? Arre. Algún día van a poner aquí mis canciones. Como que me llamo Jenny Rivera. Andabas tan tarde. ¿Ya viste la hora que es? Hasta Lupillo pasó a darme las buenas noches. Me quedé grabando un demo. ¿Cómo que te quedaste grabando un demo? Claro, siguiendo la tradición de los Rivera. Quiero cantar. Cantante tú también. ¿Para eso te pagamos los estudios? ¿Para que también terminaras en la cantada? Ay, mamá, qué mosca te picó. Tan mal se portaron los niños. Tus niños son unos ángeles. ¿Entonces? Mira, hija. Una cosa es que estés con tu papá en la disquera con lo de las promociones y otra cosa es que te metas en la cantada. Es un medio muy difícil. Tú lo sabes. Mamá, pero tengo derecho a probar. Soy la hija de Pedro Rivera. ¿Y luego qué? Traigo la música en la sangre. ¿Y luego qué? ¿Vas a cantar? ¿A grabar un disco? ¿A hacerte famosa a punto de trancazos? ¿Vas a tener dinero a punto de más trancazos para que te maten? Como hicieron con Chalino. Si a los hombres les pasa lo que les pasa, tú que eres mujer, imagínate, hija. No me venga con que las mujeres somos menos que los hombres. Las mujeres también podemos. Te estoy diciendo eso, hija. Yo tengo confianza en ti. Sé que eres una mujer inteligente. Eres talentosa para los negocios, hija. No te compliques la vida. Tienes una carrera en administración. No tienes necesidad. Si no piensas en ti, por lo menos piensa en tus hijos. Ma, gracias por cuidar a mis hijos. Tan travieso.
soy bueno a estas horas de la madrugada. Solo me sentía sola y... me dieron ganas de hablar con alguien. ¿Por qué no vienes para acá? Mañana tengo trabajo muy temprano y lo menos que quiero es dejar a mis hijos solos. Entonces yo voy para allá. En este momento lo menos que quiero es que entre un hombre estando mis hijos aquí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sabes qué? Olvídalo. Buenas noches. Estás escuchando el 105.5 en tu cuadrante. Esta es la estación La Qué Buena. Lo único que tienes que hacer para tener tu canción favorita es llamarnos por teléfono, decirnos quién eres y pedirnos esa canción que tanto te llega al alma. Di quién eres y cuál quieres. Soy Jenny y quiero Acá Entre Nos de Vicente Fernández. Y Acá Entre Nos, ¿a quién se la dedicas? Para mí. Con gusto, Jenny. En un momento te la ponemos. Parece, papá. También. Buen trabajo, Checo. Gracias, don Pedro. ¡Órale, Jenny! ¿Cree que canto bien? Meja, son buenos temas. Mira, aunque a tu mamá no le acabe de gustar esto de que cantes, tú sabes que cuentas con mi apoyo. Pero ya es bien tarde, meja. Apúrese que esta reunión con la gente de la radiodifusora es bien importante. Uh-huh. Haz hincapié en los discos de Lupillo. Diles que conoció a Chalino y que Chalino fue su padrino musical. Eso les va a gustar. Gracias, papá. Ándale. Esa muchacha es de Sinaloa. Es uno de los descubrimientos más grandes de Cintas Acuario. Su voz. Ahí la lleva. En los nightclubs la conocen como la Pochita de Sinaloa. El apodo no le favorece. Mr. Garza, pero eso es lo de menos, se lo podemos cambiar. Gracias, por el momento no. Desde que murió Selena, la gente no quiere saber de mujeres cantantes que no sean ella. Se ha vuelto un éxito radial. Bueno, pues le puedo ofrecer esto. Son éxitos de Chalino. Un tema inédito y 3 de catálogo. Interesante. Déjame adivinar. Lupillo Rivera, tu hermano. Así es. Chalino fue su máxima inspiración. Lo conoció en un estudio de grabación y desde ahí, Chalino lo apadrinó musicalmente. Déjamelo para escucharlo. Ahora que si quiere algo que realmente haga vibrar a la gente, más al público femenino, le tengo esto, calientito, recién salidito de Cintas Acuario.
Pareciera que me estás hablando del descubrimiento del hilo negro de la música o algo así. ¿Qué género? Femenino. ¿Qué género musical? Escúchelo, Mr. Garza. Le va a gustar. A ver. Otros temas, me imagino. Sí, claro. Ya me canso de llorar. Trae injundia la vieja, ¿verdad? De que le echas ganas, le echas ganas. ¿Qué le pareció? El corrido es un género fuerte. Es de hombres, por hombres y para hombres. Las mujeres también podemos tomar las armas. Somos tan o más fuertes que ustedes los hombres. A nosotras nos toca sufrir todos los desmadres que los jefes de jefes hacen. Mr. Garza, usted siendo un hombre tan inteligente, ¿por qué permite que el machismo entre hasta en el género musical de nuestra gente? Las mujeres también podemos. Hey, chiquilla. ¡Dime de quién son! ¡Pues tuyos! ¿Qué me tomas por una pendeja? Ve el tamaño de estos calzones. Estos son de una pinche perra flacucha. Si quieres buena nalga y buena teta, es conmigo, cabrón. Pero si quieres chupar hueso, quédate con esa pinche perra. ¡Oye, Jenny, Jenny, por favor! ¿Te puedo explicar? Tu pinche Jenny se acabó. Aunque mal paguen, Carmen. ¡Salud! ¿Sabes? Cada día me convenzo más que todos están cortados con la misma tijera y que no se puede confiar ni en uno. A lo mejor no te has encontrado al hombre en el que puedas confiar. Mijita, ¿tú crees que ese hombre exista? A lo mejor. ¿Te has encontrado a un hombre en el que puedas confiar? A uno nomás. La verdad. No, ni en mis sueños. Lo que te digo. Salud, salud. Dale. Carmen, todos están hechos con el mismo molde. Bueno, no. Unos están más bonotes que otros. Pero mira. Tal vez tienes razón. ¿De qué? De que a lo mejor y ya me pasó el hombre de mi vida y yo ni en cuenta por estar perdiendo el tiempo con otro cabrón. O tal vez a lo mejor yo misma los alejo o yo misma provoco que me engañen de lo único
que estoy segura es de que no puedo confiar en ninguno. No te culpes. En una relación, las broncas siempre son de dos. Y si es verdad que existiera un hombre que está hecho para ti, seguro lo encontrarás en su momento. Mientras tanto, salud. ¡Salud por ese mal necesario llamado hombres! ¡Mal necesario! ¡Échale! ¡Ay! ¡Échale tu mano! ¡Contra ellos, ándele! Enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionada. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas por tu suerte cantando en un nightclub. Ah, cabrón, ¿eso es nuevo para mí? Pues mira, yo tengo uno. Y tenía un cantante, pero me dejó botado. Y como usted sabe, the show must go on. O sea, ¿que me quieres de retaque? No precisamente. Un hombre no puede suplir a una mujer. Y viceversa. Estoy probando que veas, que te pruebes. ¿Y me vas a dejar cantar lo que a mí me dé la gana? Claro. Porque lo mío... Desde ahorita te lo digo, son los corridos. ¿Los corridos? ¿Una mujer cantando corridos? ¿Crees que no se puede? ¿Quieres ver? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no vienes, me visitas y probamos a ver cómo va la cosa? Aquí están mis datos. Solo si quieres. ¿O no?